Hola, ¿cómo estás? Soy Enrique Sánchez, fundador y director de Spanish United, una fundación de derechos humanos para la comunidad hispana. Hoy mismo estoy en Beverly Hills, California. Hay un rally de Trump aquí. Y estoy hablando con un latino que está para Trump. So, mi pregunta es, ¿sí es para el señor, que muchos hispanos se sienten que están siendo discriminados o que están siendo perseguido por la extrema derecha, como dicen. So, como usted, como hispano, ¿cómo tú responderías a esas acusaciones? Porque no es mentira, es lo único que han estado tratando de hacer presión. Los hispanos son los demócratas aquí. Uh-huh. Toda mi vida que estaba aquí, he sido demócrata. Uh-huh. Pero he visto que hay una gran hipocresía en el Partido Demócrata. Nos han venido a tirar tanta gente aquí, abrieron la frontera. Nuestros hijos no están seguros, nos han venido a amontonar un montón de fentanil, que solo de eso, 130 mil mueren cada año de eso, y a eso le llaman que estamos en contra de eso, de hispanos, dicen que es contra los human rights, pura bolonia, human rights. ¿Por qué no a lo que están haciendo los países, tratando de deshacerse de esta gente que ha mantenido opresada a la comunidad hispana por mucho tiempo? ¿Por qué no hablaron las organizaciones como la tuya, de Human Rights? ¿Por qué no habló cuando estaban matando en El Salvador a 40 días, cada día? ¿O por qué no hablan acerca de las matanzas que están haciendo en México, por ejemplo, de las drogas y todo eso? Ahí es donde deberían de ponerse ustedes de las organizaciones de Human Rights a favor del pueblo. Exactamente. Nosotros estamos bien tranquilos. Como ves aquí, hay muchos hispanos y nos identificamos con Trump porque Trump lo que dijo lo cumplió. Los 4 años que él dijo que no iba a haber guerra, no hubo guerra. No fue a promover guerras a otras partes. En los 4 años, la economía de muchos hispanos de nosotros aquí, que tienen negocios, restaurantes y todo, estaba bien alta. Esta economía que esto viene, la bajaron así para abajo, cerraron los negocios. Eso es lo que ustedes deberían de ver como comunidad hispana, tratar de proteger a la gente trabajadora hispana y hablar de los human rights, no solo los human rights de los pandilleros, no solo los human rights de la gente que está arriba ajotando a los otros que dicen que está mal aquí. La economía en cuando estaba Trump, solo esto, fíjate, pagamos 1.90 por la gasolina. Mira ahora, nomás que entró los demócratas aquí, se fue a $5 y a $6 y demás. ¿Crees que no sentimos eso? También lo sentimos cuando va al margen. Claro. Los hispanos son más afectados porque no le han afectado. Así que la mayoría ahora ya no es demócrata como antes. Así como yo me cambié, millones se cambiaron al mismo tiempo. Porque Trump estaba hablando la verdad. ¿Entiendes? Y la inseguridad que tenemos ahorita, porque es uno de los países más inseguros ahorita aquí, la debemos precisamente a las organizaciones que nos hablan de los derechos humanos de la gente pobre, que vivimos en los guerreros aquí y que vivimos en diferentes partes donde somos víctimas del crimen. Ajá. Si es que por eso es que estamos aquí, ¿querías otra respuesta o otra pregunta que tengas? No, yo estoy bien. Quería decirte muchas gracias por la entrevista. Okay. Soy Enrique. Si quieres.